Tienes derecho a quedarte con el botín de guerra. Definitivamente los provocamos. Ellos nos provocaron primero. Muchas veces. ¡Arrócaselos, grandulón! ¡Tengan cuidado! ¡Ya sabes qué hacer, Groot! ¡No saben cuándo lo disfrutaré! ¡Ah! ¡La bestia mecánica se queda sin extremidades! ¡Saboreo la idea de destruir esa cruel máquina! ¡Es una de esas situaciones que requiere de dos o más! ¡Rocket! ¡Bomba! ¡Despierten! ¡Están siendo engañados! ¿Sí? ¡No va a ser tan fácil, Drax! ¡Pártenos en dos! ¿Cómo es que sigue en pie? ¡Otro que estira la pata! ¡Qué gran idea, amigo! Si todo sale bien, deberíamos volver aquí y llenar nuestro depósito. Venderlo en el mercado negro. Sería el pago por un buen trabajo. Me parece justo. Pues no vamos a saltar hasta allá. Peter se encarga. ¿En serio? Peter Quill posee las armas mágicas. ¡Hey! Somos inspectores de seguridad. Presenten sus documentos y buscaremos si son adecuados. ¡Drax! ¡Debe ser más conciso! ¡Tudy! ¡Inspección de seguridad! ¡Pum! ¡Fallaron! ¡Esas armas perdidas no saben cuánto requerirse! ¿Todos están bien? ¡Fallaron su inspección de seguridad! Están muertos, Drax. Correcto. Ya sabes qué hacer, Quill. Lady Hellbender podría haber enviado algunos de sus guardias con nosotros. Sería arriesgado. Esta mesa de trabajo está un tanto Muy bien, Rocket, preparémonos para la batalla final. Usemos la cabeza. Podría ser nuestra última oportunidad. Acabé en un tiempo récord. Lo hice a prueba de tontos. Como tú. Ok, creo que estoy listo para terminar esto. Sí, yo también. Oye, mira, el canal de Adam Warlock llega hasta aquí. Hablando de risitos de oro, debería estar justo al otro lado de ese ejército de robots asesinos. Dime que bromeas. Lo tienen encerrado en un escudo de fe. ¿Creen que podamos desenchufarlo como lo hicimos en Nowhere? Vale la pena intentarlo. ¡Manos a la obra, señores! ¡El dios dorado nos está esperando! ¡Que no los invitaron a la fiesta! ¡Ya nosotros tampoco! ¡Esto no nos interesa! ¡Drax, arrójalo! ¡Nuestros enemigos ríen por orden de su chamán! Debería ser como el corte, ¿verdad? Hay que desenchufar cosas. Sí, pero primero debemos conseguir acceso. ¡Parece el saco con fe! ¡Funcionó! ¡Ahora mismo le repiten el otro y estaremos dentro! Tenemos que encontrar a Gordo. Es verdad, esa barrera mágica. Debemos concentrar nuestra atención ahí. ¡Ese fue el plato fuerte! ¡Pero falta el monstruo! ¡Genial! ¡Una fábrica de robots! ¡Es imposible llegar ahí con todo ese maldito poder de la fe molestando! ¡Vamos a desconectarlos uno por uno! ¡Vamos! Segundo, estoy pidiendo que nos lleven con el doradito. Sujétense bien, ¿entendido? Al dron, no al doradito.
serán unificados. ¡Maldita sea! ¡Abajo todos! ¿Al fin vinieron a confrontar al cautivo? ¿A castigarlo por haber caído tan bajo? ¡Cierra la boca de una vez! ¡Puedo disparar! ¡No lo hagas! ¡No podemos luchar desde aquí arriba! ¡Llegas en la víspera de nuestra ascensión! ¿A qué? ¿A quitarnos todo una vez más? ¿Yo? ¡Dime qué te quité! ¡Mi fe! ¡Y no solo la mía! ¡Abandonaste al rebaño! ¡A la iglesia que ayudaste a construir! ¡Nos hiciste creer que nuestro Dios estaba muerto! ¡Y al perderte, perdimos la esperanza de recuperar a los nuestros! ¡Pensé que... ¡Prometiste devolverme a mi hijo! ¡Solo comprometí mi compañía! ¡Tú seguías la subyugación! ¡Cometí muchos errores! ¡Pero no puedes culparme de tu obsesión! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡La verdadera encarnación divina espera! ¡Tú no eres nada! ¡Solo una sombra desvaneciente! Pero incluso tú puedes sentir la luz. ¡Escúchame! ¡Pon fin a este horror! ¡Riker! Guardianes, rompan mis ataduras. Riker está preparando su ritual Rocket, de restauración. ¿Puedes liberarlo? Si no hay de otra. Déjame adivinar, ¿el poder de Riker resultó ser más peligroso de lo que creías? Poco importan ahora los errores del pasado, hija de Thanos. Pronto la fe ciega brotará en el rebaño de Riker no y alimentará el fanatismo. Vamos a hacer esto todos juntos, ¿verdad? Sí. Ok, señores, a trabajar. ¡Rápido! El tiempo no perdona a nadie. Podría ponerlo de nuevo ahí. No me tientes. Si Magus consigue una forma física, sus deseos insaciables consumirán a toda la creación. A menos que tú te lo comas primero. Es una sobresimplificación. Debemos deponer a la entidad que domina a la damisela. ¿Pero qué será de Nikki después? Si su luz aún fulgura, está perdida, disolviéndose en un sueño. Drax aceptó la promesa y nosotros logramos sacarlo. Estaba listo. Will, se termina el mundo, ¿lo recuerdas? ¡Rápido ya! ¡Regocíjense! Llegaron justo a tiempo para el milagro. Gran unificador, confía en que los contendrás para que sean testigos. Sí, señora. ¡Salvarla! ¡Puedes
necesito. Solo un poco más. Sigue mi voz, hijo. Solo sigue mi voz. Tienes que encontrarme. Aún puedes salvarla. Peter. Por aquí, Peter. Sigue mi voz. Te necesita. Ven a mí. Ven a mí. Es la única manera. Concéntrate en mi voz, Peter. Por aquí. Busca el origen. Estoy con ella. Estoy junto a ella. Aún no es tarde, Peter. Mickey debe ver. Levántate, papá. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que preparar todo. Mamá llegará pronto. ¡Vamos, arriba! Nicky, ¿qué? ¡Por fin! Oye, ayúdame. Mamá volverá pronto para almorzar y quiero que todo sea perfecto. Nicky. Su cumpleaños. ¡Es hoy! ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Papá? ¿Papá? Escúchame, ¿ok? Nada de esto es real. ¿Es en serio? ¡Papá! Prometiste ayudarme a sorprender a mamá en su cumpleaños. No, no es cierto. ¿Sí? Dijiste que repararías el holoproyector y al pastel le faltan las velas y no encuentro el regalo que compramos. Por favor, Nicky. ¿Esto no les resulta extrañamente conocido? Ay, no, lo encargué en el planeta panadero. Esa parte fue extraña. Ay, obvio no, lo... Muy bien, ya solo queda el regalo y el proyector. Ok, Nicky. ¿Y si te digo que nada de esto es real? Obviamente no. No está bien centrado o algo. ¿Puedes arreglarlo? Sí, claro. Aún así es genial. ¡Está fantástico! Estaba segura de que lo había arruinado un poco. Hablando de horrores... Sí. Es Hala y el sistema estelar alrededor. Y creo que no olvidé ninguna luna. Es hermoso. Solo falta el regalo de mamá. Creo que está en mi habitación. Feliz cumpleaños de parte de Nicky y Peter. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Lo encontraste? ¡Sí! Bien, ponlo con el resto. ¡Perfecto! El regalo. Ponlo en la mesa. ¿Importa acaso qué digo aquí? Se lo compramos juntos, en Nowhere. ¿Recuerdas ese callejón de artistas al que fuimos donde vio esa pintura de Krylar que tanto le gustó? Lo tomaré como mi respuesta. ¿Podríamos hablar? Creo que no. ¿Qué tal se ve? Parece que estás entregada a la promesa. Gracias, papá. Te quiero. Santa madre. Peter, abre la puerta. Ya viene mamá. Yo me encargo de que todo esté perfecto. Tú abre la puerta. ¡Ah! ¡Qué bueno que te encuentro! Esto es una locura. Nicky está atrapada. Nada de lo que digo importa. Tenemos que llegar a ella para ayudarla. Peter. Lo sé. Necesitamos un plan. Necesitas. Ok, ya sé que tengo mucho que compensar, pero... Peter. Pero si vamos a hacer esto... Estoy muerta, Peter. Sí, pero... No muerta, de verdad. ¿O sí? Escuché tu voz. No, tú me trajiste aquí. Te estoy viendo, Kurt. Ves un espectro. La gema del alma tiene parte de mi espíritu. Pero nada de eso es real. Lo resolveremos. Quizá haya un modo de...
Tienes que centrarte en ella ahora. Ayúdala a aceptar que no volveré. Solo... ojalá me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? Que Nikki... y yo... es mi... hace 12 años... Peter. Ella es mi hija. Su promesa no es real. Sí, pero esa parte sí lo es. ¿No? ¿Tú y yo en Mercurio? Recuerdo esa noche... Yo igual. Pero ella no es tu hija. No es mi hija. No entiendo. Nikki es huérfana. Durante la guerra, el Consejo de los Kree reunió a todo aquel que no fuera de sangre pura. Nikki en ese entonces... era tan chiquita. No dejé que la mataran. Entonces, no soy su padre. No. Al menos no su padre. Wow. Ok. No quiere decir que no te necesite. Tiene que dejarme ir. Lo intenté, no me hace caso. Tiene que hacerlo. El cumpleaños, los regalos. Lo que sea que la mantenga atada a una versión falsa de mí, de nosotros. Destruye esa ilusión y que entre en razón. Sabes que no estoy capacitado. Sí, lo estás. Te lo ruego, Peter. Lo sé. ¿Dónde está mamá? Era ella, ¿verdad? No va a venir. ¡Claro que va a venir! Seguro ese... era Carlos diciéndonos que mamá llegará tarde. Así que tengo tiempo de encontrar la música perfecta. Destruye la mentira. Destruye la mentira, Peter. Ayúdala a ver la verdad, por favor. Me pregunto si seguirás creyendo que soy genial cuando destruya la pesadilla. Por favor, solo hazme caso, Nikki. ¿Podemos hablarlo después del cumpleaños de mamá? Tu madre no va a volver. Nada de esto es real. No, tiene que ser perfecto. No, cariño. No lo hará. Haz que ella lo entienda. ¡Intentes arruinarlo! Nikki, por favor. No, no quiero oírlo. Escúchame, Nikki. Aléjate de mí. Tiene que venir. Destruye la falsa promesa. Lo siento, Nikki. ¡No! Puedo arreglarlo. ¡Basta! 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 ¡Lo arruinas todo! Mamá va a venir. No es real, Nikki. Nada de esto es real. ¡Te odio! ¡Tú no eres mi papá! ¡No eres mi...! Sí, no lo soy. ¡Lo arruinaste! ¡Lo arruinaste todo! ¡Mamá iba a volver y... lo único que quiero es poder verla! Lo que sea que entre por esa puerta... no es tu mamá. Tú no lo sabes. Hay mucho que desconozco. No sé cuándo cerrar la boca para que no me arresten... No sé cómo consolar a una niña cuyo dolor justificado puede llegar a destruir la galaxia. Pero esto... la promesa, Nikki... es solamente un engaño.
no tiene que ver contigo. Beth, recuerdo haber sentido como un... ¡Me da igual lo que tú sentiste! Wow, eso fue muy directo. Yo vi tu promesa. He visto cientos de miles de promesas y ninguna pudo ayudarme. Lo sé. Lo sé. Solo quiero que sepas que pasé por algo similar a lo que pasaste tú. Genial. La necesito, Peter. No me importa que no sea real. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Aunque signifique preparar el mismo pastel por toda la estúpida eternidad. Solo el hecho de creer que volverá es mejor que admitir que nunca lo hará. Y que... todo es culpa mía. Si no lo hubiera distraído. Pero no es tu culpa que haya muerto, Nikki. No lleves esa carga. ¿Por qué no? Es cierto, si hubiera solo... No es cierto. Tú no creaste esa cosa. Ni la liberaste. No es por ti que tu madre estuviera en ese lugar. Hay mucha culpa para repartir, pero tú no te la mereces de ninguna manera. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar la mentira. Lo que ves no es tu madre. No es ella. Creo que es algo maligno que quiere devorar toda la galaxia. Y sabes que tu madre no era de las que devoran galaxias, pequeña. Pero no importa lo que crea, porque esta no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Así que imaginemos que la horrible cosa tras la puerta no es mi madre. Estoy contigo. Aún no sé cómo... ¿cómo alguien puede? ¿Ahora tendré que destrozar pasteles todo el día? Romper cosas es muy catártico. Pero... hay otras maneras. ¿Qué haces? Es algo que me enseñó mi madre. Lo que haces es encender una vela para rendir homenaje y recordarla. Obvio, no es magia ni nada que le devuelva a alguien la vida, pero al menos es un gesto. Un pequeño gesto frente a un evento muy malo. No podemos hacer más. No dejo pensar en el elevador. Estaba enojada conmigo. No estaba enojada, sino preocupada, porque te amaba mucho. Hey, pase lo que pase, no estás sola, ¿ok? Gracias. Pero hay algo que sí tengo que hacer sola. Thank you.
¡Vamos, Espectro! ¡Eh, bicho raro! Rayos. No podremos contra eso. Si no podemos, Warlock estará frito. Céntrense en el séquito de Raker. ¡Nikki! ¡Estás bien, verdad! Estará bien cuando terminemos con esto. No hagas que te mate. ¡Atención! Lo mejor sería evitar ese hechizo eléctrico. El enemigo está restaurando a sus aliados. No hay razón, hay que matarlo primero. ¡Mándalo, Brad! ¡Lo salvo! ¡Claro! ¡El polvo volador cura a sus amigos! ¡Se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡Qué chiste! ¡Dejámoslo bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Esto tiene mi nombre! ¡No puedo seguir! ¡Peter! ¡Puedes alcanzarlo! ¡Gran unificador, por favor! ¡Gamora! ¡Acaba con sus deseos! ¡Sin peligros! ¡Matar a Raker! ¡Aléjate de los peligros eléctricos! ¡Peter Quill! ¡Procura no dispararle al encantado! ¡Te va a llegar el turno! ¡Venga! ¡Arriba, amiguito! ¡Él te usó! ¡Traga las balas! ¡Ese guerrero me llegó de fuerza! ¡Retroceda! ¡Sí, créeme! ¡Eso lo convierte en un blanco! ¡La extracción del alma! ¡Bebe! ¡Quítate! ¡Esa! ¡Rayo! La próxima, a ver cómo le hacen. ¡Esta vez no iré hacia la luz, amiguito! ¡Diablo! ¡Gamora no se ve nada bien! ¡Segundo! ¡Ya voy para allá! ¡El médico! ¡Necesitas una mano! ¡Lo tendrás! ¡Explicando todo! ¡La corrupción! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡A la orden! ¡Gracias, Groot! ¡Suficiente! Colgando. Hay que encontrar la forma de igualar el juego, Quill.
me asusta estar expuesto. ¿Y quieren saber por qué? Porque ahí afuera, nosotros somos más fuertes que ellos. Así que si hacen lo que digo, haremos las mejores jugadas y venceremos con estilo. ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter Quill! ¡Tengo ganas de matarlos! ¡Siente! ¡Rómpele su nada, Mickey! ¡Tenías preocupado! ¡Mamilla, esta es su final! ¡Está bien! ¡Llénalos de golpe! ¡Intentamos salvarte de ti mismo, Ranger! ¡La promesa es un pacto de traición! ¡Has apostado al lado de Ranger! ¡Sigue hablando como él! ¡Frente en su final! ¡Tío! ¡Cuidado, Rocket! ¡Peligro! ¡True! ¡Si lo logramos, seremos famosos! ¡Y cosas mejor que famosos, Quill! ¡En la oscuridad nos consuma! ¡Guárdate todo eso para después, Quill! Nos puso a todos. Si eligen no ver, pues que así sea. ¡Peter no ve nada! ¡Él le rompe! ¡La corrupción! ¡Destruir! ¡Esas! ¡Casi no salgo de esa! ¡Lo mejor sería evitar ese hechizo! ¡Y otro día con más calma! ¡Dispárenle! ¡Imposible! ¡No! ¡Mi fe es enfrente en su final, guardianes! ¡Lanza esas bombas! ¡Ayuno! ¡Sin festín! ¡Fanáticos! ¡Nos puso a todos! ¡Trump! ¡Necesitan una zona de la... ¡Cien! ¡Aparte una taza de café! ¡Contra! ¡Creí que nunca lo pediría! ¡Corrupción! ¡No estoy seguro de cuál de los dos es más irritante! ¡Más que irritante! ¡Son un tanto insolente! ¡Ya los escuché demasiado! ¡Roque! ¡Reviéntalo! ¡Esa esponja de bala tiene que ver las estrellas! ¡La fe prevalecerá! Las defensas de este ser son formidables. ¡No puede ser! ¡Aniquílalos, Rocket! ¡Toda esa fe! ¡No le hizo nada bien a la piel! ¡La mentira o puede que me salga! ¡Él te usó! ¡Drax, arrójalo! ¡No hay a dónde ir! ¡Detónala, Rocket! ¡Haz esta porquería! ¡Está absorbiendo todos mis disparos! ¡Nunca te había sentido tan vivo, eh! ¡Ya era hora! ¡Un tropiezo momentáneo! ¡Cruz! ¡Levántanos a todos! ¡Peter Quill! ¡Direccióname contra esos inectos! ¡Gratificador, por favor! ¡Esa fue una gran muestra de poder! ¡Más de lo que imaginas!
la corrupción! ¡Nada podrá vencerme! Mis amigos, salvo que envíen refuerzos. Si lo hacen, tendremos que movernos como un rayo. Darles por la espalda. ¿Y qué pasa si son demasiado rápidos? Necesitamos otro plan. ¡Ey, ey, ey! En todas las batallas siempre hay sorpresas. O si intentas predecir cuáles serán, no la verás venir. Relájate. Es fácil perderse en los momentos difíciles, pero si nos concentramos... podemos atacarlos con fuerza. ¿Quién está conmigo? ¡Esto va a ser divertido! ¡Yo me encanta! ¡Bomba fuera, Roque! ¡Gamora, hazlos picaditos! ¡Si lo logramos, somos famosos! ¡Y es mejor que famosos, Quill! ¡Nosotros nos ocupamos de Reyes! ¡Intrócaselos, Grandulón! ¡Prepárate, Roque! ¡Uno! ¡Ya casi terminamos, amigos! ¡Fantásticos! ¡Siento mucho mejor, gracias! ¡Acantada una! ¡Anuncia, hechicero! ¡No creo que vaya a rendirse! ¡Mírense las partes! ¡Mi fe es mi escudo! ¡Solo mi grandiosa fuerza! ¡Desaprovechada! ¡No hay a dónde ir! ¡Mintió! ¡Mintió! ¡El hechicero está débil! ¡No fallaré! ¡Ahora sí, existe! ¡Nikki! ¡Nikki está preocupado! ¡Groot se aseguró de proteger a la niña! ¡Nada puede quebrantar! ¡Gran unificador, por favor! ¡Sientan mi ira! ¡La extracción del alma debe detenerse! ¡Mintió! ¡Mintió! ¡Vuestros golpes parecen no ser suficientes! ¡Gana algo de tiempo, Cruz! ¡Has apostado al lado perdedor, Ranger! Por favor.
te mintió. Nos mintió a los dos. Mira. Mira bien. Mi niña. Lo lograste. Ante ustedes, su benevolente guardián de la galaxia. Está hecho. Ok, no estuviste mal. Nope. Nos vamos. Nuestro público nos espera. Entonces, ¿ganamos? Por supuesto que sí. Deberíamos salvar la galaxia más seguido. Cuenten conmigo. La próxima les prometo no intentar destruirla antes. Tú no hagas más promesas. Nos ganamos esto, muchachos. Disfrutémoslo en grande. Estos tipos se ven muy confundidos. Unirme a Magus me permitió modificar la memoria de sus secuaces. No recuerdan nada posterior a la promesa. Los guardianes de la galaxia. Salvamos, bueno, a todos. De nada. Pero por ahora no vamos a firmar ningún autógrafo. Amigos. ¿La dama me considera delicado? ¿Y quién es este delicioso caramelito en su dorada envoltura? ¡Qué asco! Yo... Lady Hellbender, lamentamos la pérdida de tantas bestias, pero honramos su sacrificio. Murieron protegiendo a su manada. Se fueron con honor. ¿Regresarás a Zeknarth 9? Antes debemos construir un hogar digno para Fum, o devorará a cada criatura de mi mundo. Si vuelve a escaparse, échanos un grito y te haremos un buen descuento. ¿Algo de lo que sucedió aquí? Una fiesta galáctica, sin reparar en gastos. Si hay alcohol, le entro. Y muy ruidosa. Espera, ese es Draxel. Solo dime, Drax. ¿Y esa? ¡Por Hala! ¡Es Gamora!
Queridos invitados, se perdieron de lo más legendario de la vida. ¿Qué? ¿Qué, bestia salvaje? ¡Fluido repugnante! ¡Estúpida criatura! Oh, saluda a otro de los guardianes de la galaxia. Yo soy Groot. ¿Qué es lo que dijo? Que te mostrará tu habitación. Pero no tenemos una libre, troncote. Yo soy Groot. ¿Qué? No, ni loco. Nah, tú déjale la tuya. Tengo cosas muy importantes en la mía. Me alegra que el final sea este y no el otro triste. ¿Cuántos finales tristes había? Un chorro. Después de ti. No, tú primero. No, no, yo insisto. No, yo insisto. ¡Después de ti! Este inútil concurso de modales entorpece nuestro avance. Y por eso deberías ir primero. Bien, entonces yo atravesaré el fastidioso vestíbulo. Bueno, ¿qué procede? No lo sé. El cielo es el límite, dicen. Está claro que no. ¿Y si robamos un banco? Estamos quebrados. ¡No! ¡Yo ni loca voy a robar un banco! ¡Es ilegal! Muy divertido. Estás corrompiendo a la niña. Relájate, Drax. Es una sugerencia. Una muy buena y muy lucrativa sugerencia. ¿Todo bien, mi Doradín? Una molesta indigestión. No es nada serio. Ok. Bueno, hay un baño atrás por si necesitas, ¿eh? Oye, Mantis, ¿qué harás ahora que el universo está a salvo de nuevo? No lo sé. Quizá vuelva a la mente, Mantis. Aunque dicen que la Tierra es muy bonita en esta época del año. O podría visitar Contraxia. Ahí se puede apostar. ¿Sabemos si Contraxia tuvo tiempo de superar la promesa? Como sea, no es lugar para una niña. No te ves nada bien. Eso ya se ve. ¿Dónde muy está el serio. Botiquín? Tengo entrenamiento para eso. Nosotros no tenemos un botiquín. ¿De qué estás hablando? Claro que tenemos uno, Drax. La cinta para motor no cuenta. Probablemente solo necesita una soga. No deben preocuparse por mí. Me siento increíble. Fabuloso. ¡Por favor! ¡Pero qué demonios! ¡Ay, no me! ¡Magus! Sí. Esta es cuando esa cosa malvada consume al dios dorado e intenta destruir la galaxia. Y probablemente lo haga. ¿Por qué siento que la mantiloca está en mi cabeza? De hecho, estoy en la mente de todos. Así Magus no se enterará de su fabuloso plan. ¿Y cuál es? No,
Es mejor no revelar. Él, yo y el destino, somos tres. Y todos vamos a morir. Mi forma final, la nueva norma. Ya recuerdo. Cuando esta cosa nos atacó a mi madre y a mí, temía la gema del infinito. Sí, yo también advertí que le tenía miedo. ¡Ay! ¡Sí! ¡La gema ancestral! ¡Una de las seis! ¡Es la única lo suficientemente fuerte para contener el alma todopoderosa de Magus! ¿Entonces solo tenemos que hacer que se acerque y lanzarle una piedra mágica? ¡Exacto! Pequeños, ruidosos, molestos, espurios. ¿Qué están tramando? Mantis, ¿cómo atraemos al Magus enorme? Es hora de arrodillarse ante el nuevo ideal. ¿Qué hacen mejor, guardianes? No, no ser amigables. Ella se refiere a irritar a los demás. Bueno, si alguien puede irritar a un dios, somos nosotros. ¡Ahora! ¡Arrodíllese ante su dios! ¡Bien mejor que yo para predecir! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Le estás aplaudiendo? Sí, aplaudo, pero con ironía. ¿Y él sabe qué es con ironía? ¡Sí! ¡Aplaudan más fuerte a su dios! No. No concedes más que mentiras y falsas promesas. ¡Tienes de lo peor! Entonces, ¿por qué aplauden? Porque nos burlamos de ti, idiota. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Dije, arrodíllense! ¡Lleva! ¿Estás bromeando? ¡Atrás! ¡Nicky, yo! ¡Sal de ahí! ¡Confíen en mí! ¡Sí! ¡Este! ¡Este es el camino! ¡Vamos a Nicky! ¡Ahora! ¡Cállate a la loca! ¡Cállate! ¡Manténganse juntos! ¿Cómo carajos puede? ¿Ven? ¡Les dije que yo me ocupaba! ¡Ok! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo hiciste? ¡No tengo idea! ¡Pero ahora sé que puedo! ¡Todo bien por ahora, guardianes! ¡Pero no cantan mi historia! ¡Ahora empezarán las injusticias! ¡Esta plaga se incrementa a cada minuto! ¡Ve por ellos, Drax! ¡Overgol! ¡Pues parece que más controla la realidad! ¡No! ¡No se oye nada bien cuando lo digo con falta! ¡Drew! ¡Una baja! Me parece que es Peter Quill, pero no es el momento de seguir aplaudiendo. ¡Emergiendo! ¡Bichos! ¡Toman espada!
tiene mi nombre. ¡Direcciónate contra esos cerdos! ¡Reviéntalos, Drax! ¿También fue así cuando lo encontraron en el interior? Pues no. Ahora parece un millón de veces más poderoso. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Kraken! ¡Quita el seguro! No puedo creer que el destino de la palabra dependa de lo que salga de la boca de Peter. Hasta ahora tus elecciones han sido dignas. ¡Son unos estúpidos! ¿Por qué no se rinden y ya? ¡La gema! ¡Tienes que usar la gema! Sigue estando demasiado lejos. Parece quedarse ahí a propósito. ¿Qué estás esperando, Quill? ¡Di algo que lo saque de ahí! ¡Sí! ¡Enfurécelo con tus palabras mal elegidas! ¡Insectos acorralados! ¡Morirán aplastados! ¡Ya, tu pato! ¡Complemento de fosfato! ¡Sí, te gusta rimar! ¡Ya entendí! ¿Cómo puede ser todavía más insoportable? ¡Plato, rato, gato! ¡Qué desacato! ¡No, gigato! ¡Comienzan a fastidiarme! ¡Es nuestra especialidad! ¡Zapato, vibrato, desacato! ¡Eso no tiene sentido! Nosotros decimos cosas sin sentido. Tú no dejas de escupir idioteces desde el primer día. ¡Y ahora rimas, idiota! ¡Ingratos intrascendentes! ¡Perfecto! Parece que lo fastidia. ¡Está haciendo eso del planeta! ¡Nikki! ¿Lista para salvarnos de nuevo? Solo ten cuidado. Oye, soy la de los poderes increíbles, ¿recuerdas? ¡La niña me cae de él! Casi nunca lo digo, así que sépanlo. Los quiero mucho, amigos. ¿Están todos bien? Bien hecho, niña. Muy bien, definitivamente vamos a vencer. Solo tenemos que resistir un poco más. Oh, casi en un cuento del tiempo. ¡Cuidado! ¡Las arañas persisten! ¡Bichos! ¡Toman espada! ¡Enséñales tus músculos! ¿Cómo celebraremos nuestra determinada victoria? Mejor no planifiquemos el desfile hasta que contengamos al dios gigante. ¡Ante la duda, disparen a la cara! ¡Manténlos lejos de mí! ¡Podría haber evitado con esa estúpida puesta! ¡No me nada, ¡que les duela! ¡No yo! ¡Esa cosa se está empezando a enojar! ¡No diría que sí! ¡Tenemos que seguir haciendo lo mismo que ahora! ¡Fileteamos! ¡Se debe quitar de Peter Quill por sus incisivas palabras! ¡Chale, Quill! ¡Sí, sí! ¡Estarás más que a mi altura! ¡Libera a nuestro líder ahora! ¡Aquí viene! ¡Que no se muevan, Groot! ¡Vuelve la acción, tigre! ¡La próxima ronda la invito yo! ¡Tarde o temprano, todos caerán ante mí! ¡La galaxia entera caerá! Chicos, la gema se comporta rara. ¡Es el momento, guardianes! ¡Atráelo, Quill! ¡Necesitamos un ángulo de disparo! ¡Ríndanse ante mí! ¡Dije que se rindan! ¡Métete esto en tu enorme cabezota! ¡No nos rendimos ante nadie! ¿No lo entiendes? ¿No sabes quiénes somos? ¡Exacto! ¡Somos los guardianes de la galaxia! ¡Tenemos tarjetas de negocios! ¡Y preferimos morir antes de rendirnos ante ti! ¿Se atreven a desafiar a un dios? ¡No tienen noción de mí! ¡Cállese! ¿Qué dijiste? ¡Dijo cállese! ¡Ah! ¡Sus burlas! ¡Burlan mí! ¡Ah! ¡Burlan mí!
¡Esa gema te va a matar, Quill! ¡Recuerda la primera vez! ¡Corre! ¡La gema lo consumirá a ambos! ¡No es momento de resarcir nada, idiota! ¡Suéltala! ¡No! ¡Yo fui quien liberó a este infeliz! ¡Yo seré quien lo vuelva a encerrar en su botella! Sí se pondrá bien, ¿verdad, Mantis? Lo importante es que lo logró. Todos lo hicieron. Él no tenía por qué sacrificarse. ¿Nos pagaron? Aún no, amigo. ¿Si lo derrotamos? Ya terminó. Magus todo. Está contenido por ahora. La entidad más insaciable de la galaxia vuelve a ser prisionera de la gema del infinito. Ya solamente resta decidir qué hacer con ella. ¿Venderla? Destruirla. Ambas sugerencias son una estupidez. Yo soy Groot. Dice que deberíamos combinar ambas ideas. La gema no es una baratija ni una bomba, y tampoco les pertenece. Oye, oye, no. Este quiso matarnos y devorar la galaxia. No pueden contener esta fuerza catastrófica. Yo la creé y la mantendré a salvo. Nadie puede cuidar esa cosa. Mantis, ¿qué probabilidades hay de que se consuma la galaxia si nos la quedamos? Muy altas. ¿Y si se la queda a Ricitos de Oro? No tan altas. La niña tenía razón. Tal vez algún día su poder pueda partir mi alma solitaria en dos. Pero ya no estoy solo. ¿Qué probabilidad hay de joder la galaxia si vendemos la gema del infinito? Demasiado alta. Lo mejor para asegurarnos de que Magus no vuelva a salir es que unamos fuerzas. Y en adelante, en el instante en que sientas indigestión, convocaré a tu tripulación. Son bastante inconformes, pero temo que ya somos amigos. Y los resarciré por tratar de matarlos y devorar la galaxia. Fue un tropiezo temporal. Sí, bueno, perdón por hablarte tan feo, compañero. Si la marca de un hombre debe refrenarse, nadie más que él mismo es quien ha de esforzarse. Oigan, en pos este de señor la... ¿siempre les habla así? Digo que estamos bien, Star-Lord. Sí, solo que no es a mí a quien debes convencer. Oh, claro que no. Claro que sí. ¿Y bien? ¡Ah! Repugnante. Sí, ya me convenciste. We'll be right back.
¡Está bien! ¡En serio! ¡Puedo dormir en el sillón! El sofá es repugnante. Vi al roedor hacer sus necesidades ahí. ¡Puede dormir en la de Gamora! ¡Ni loca! ¡Ay, por favor! ¡Ella es una niña! ¡Tú igual! ¡Pueden jugar a las muñecas! Ignoraré tu micromachismo, Rocket. ¡Pues no le daré mi habitación! ¡Fin de la discusión! Solo hay que construir otra habitación y tal vez otro baño y convencer a todos de que tener otra compañera es algo bueno. Una compañera infante. ¿Quién podría necesitar o no cierta guía paterna? Bueno, a ver, acabas de salvar la galaxia. Dos veces. Así que, obviamente, aceptar este nuevo rol seguramente, probablemente, estarás bien. Por favor, si puedes ocuparte de Raker y Magus, estoy seguro de que podrás con una niña de 12 años. Sí. Sí, sí, sí. Das algún consejo, hacen la tarea, unas cuantas verduras. ¿De dónde diablos vas a conseguir verduras? Creo que Groot puede cultivar verduras. Sí. Sí, eso parece aún más razonable para pedirle hacer. Y claro, si todos están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio por aquí y por allá. Sí. Vamos, ya sabes cómo son. Sí, definitivamente son... Wow. Tienen buenas cualidades. Mira, Drax es valiente y ya fue padre. Groot es compasivo y protector. Rocket le... enseñaría a escabullirse y Gamora... Gamora sabe sobre honor y disciplina y... cosas de niñas. Sí. Sí, sí. Así que aunque no tengas las cualidades necesarias, ¡nunca vas a estar solo! ¿Y sabes qué? Nikki es parte de eso ahora. Es parte de la familia. Y estar en una familia implica hacer que funcione. Aunque eso significa que siempre tengamos que improvisar. Muy bien. Peter Quill. Decidimos que la niña se quedará con tu habitación. Tú dormirás en el sofá. Fue decisión unánime. A ver. ¿Qué? Ok, luego lo discuto. ¿Cómo vamos con las coordenadas? Todo listo, esperando órdenes. ¿A dónde dijeron a que comprar vamos? Comprar tarjetas de visita.
you with all we got. We're ready, so take your best shot.